La primera lectura de hoy está tomada del libro de los Números, en el capítulo 11. Encontramos las protestas del pueblo hebreo en el desierto y encontramos la amargura de Moisés, que escucha todos esos lamentos y que francamente ya no sabe qué hacer con su propio pueblo. Es un tema serio y es un tema un poco triste. Y sin embargo me hace acordar de un cierto chiste, y yo lo voy a compartir. Es que esta es la historia de un sindicalista. La historia de un sindicato y de un sindicalista. Sabemos que a veces los sindicatos reclaman lo que es justo, pero también sabemos que a veces se dan cuenta que a base de huelgas y a base de protestas pueden lograr casi cualquier cosa. Y entonces se vuelven caprichosos. El hecho es que este sindicalista, después de grandes discusiones con los dueños de la empresa, avisa al sindicato, todos están reunidos, hemos logrado una nueva victoria laboral. Ahora quiero comentarles que no tendremos que trabajar, sino únicamente los días miércoles. O sea, imagínate. No es toda la semana, solamente hay que trabajar los miércoles. Y entonces, por allá alguien levanta la mano y dice, oiga, oiga, perdone, perdone, ¿todos los miércoles? Por supuesto, el propósito de esa anécdota es ver cómo el ser humano resulta siempre insaciable. El otro pues creía que había conseguido una gran cosa, y desde el punto de vista sindical o sindicalista tal vez lo era, pero aún eso de tener que trabajar solamente un día ya le parecía demasiado al otro. Bueno, ese chiste, que puede ser o no gracioso, yo lo conecto con lo que nos presenta la primera lectura de hoy. Pan del cielo como no se había visto nunca, maná. En medio del desierto, Dios les otorga su pan. Y los hebreos se alimentan de ese pan que parece que tenía fuerza suficiente, pues para conducirlos y para llevarlos por el camino. Y sin embargo, ya estaban las protestas. Es decir, no basta con que nos nutras, Señor. No basta con que nos alimentes. También tienes que darle gusto al paladar. No tiene que ser solamente lo necesario, tiene que ser también lo placentero. Y ahí está retratado el ser humano, como en la historia esa de los sindicatos. Ahí está retratado el ser humano. No solamente que me des lo necesario, sino que me des lo placentero. No solamente me des lo que yo requiero, sino que me des lo que a mí me place, lo que a mí me gusta. Y es esa rebeldía, es esa capacidad de exigir del ser humano la que termina por impactar a Moisés hasta el punto de decir, así no, así no, no puedo más. Lo cual también muestra los límites de este gran líder. Lo mismo que otros, por ejemplo Elías, que se sintió agotado, Job, que sintió que la vida ya no podía, ya era demasiado para él. Lo mismo que tantos otros, el mismo Jeremías que dice, ¡ay de mí, me hiciste varón de dolores! Todos ellos llegaron a su límite. Pero es interesante ver que ese límite de nuestras fuerzas humanas, está conectado con el apetito humano que no se sacia con nada. Esta es la importancia de esa enseñanza en la que ha insistido varias veces el Papa Francisco. Aprender a llevar una vida en sencillez, en sobriedad. Porque, por supuesto, aquel que empieza a acumular para su placer, después no tiene ojos para reconocer ni siquiera lo que es necesario para su hermano.